A veces las personas oscuras no son claras. Raza, nada, aprovechando esta cura de que lo del bromas y toda esa madre, vamos a leer, ay güey, vamos a leer las mejores que te gusta, 10, 12 frases más chingonas de todo este mame. No voy a dejar de hablar. Las anotas en más libretita. ¿Dónde están las buscando? ¿No me vas así? ¿Por qué no las anotas en más libretita? ¿Así te gusta? ¡Ya! ¡Renuncio! ¡Renuncio a este trabajo de mierda! ¡Renuncio a este trabajo de mierda! A veces las personas más frías necesitan un suéter. Me gustó. Cuando cierras los ojos, es porque no los abriste. Puedo adivinar cómo te llamas con solo saber tu nombre. Eso está muy bueno. Puedo saber cómo te llamas con solo saber tu nombre. Si me dio risa de verdad, la verga. Qué asco, güey. Tener un millón de dólares es como tener un dólar, pero un millón de veces. Tener un millón de dólares. Es como tener un dólar, pero un millón de veces. No seas mamona, raza. Qué tontos. Lo que la gente hace en un día, yo lo hago en 24 horas, comer. Está perro ese. Lo que la gente hace en un día, yo lo hago en 24 horas. Mucha gente me llama psicópata, pero en realidad me llamo Juan. Mucha gente me llama psicópata, pero en realidad me llamo Javier. El niño, a.k.a. Está muy importante. No se suiciden porque se pueden morir. La raza, güey. Bueno, ya me leí unas frasecitas acá que inventó la gente en internet. Ahora voy a ir con unas de mi autoría, porque para los que me siguen en Facebook ya saben de mi mame que yo traía de frasecitas. Más que nada eran refranes modificados de una forma más lógica, digamos. Por ejemplo, nunca olvides de dónde vienes o ya no vas a saber cómo regresarte. Qué asco me doy. Perder el tiempo solo es perder el tiempo. Me veo maníaco. Te veo bien feo. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía el bromas? El bromas. Sacaba la tarjetilla y se la daba. El que se fue a la villa. Allá anda. Qué tonto, 100% del niño en encima en Facebook, por cierto. Hay muy buenas frases, de hecho. Si me dices bebé, me tienes que dar chichi. Si alguien te miente, es porque no te está diciendo la verdad. Y cochinero. Usa mi código de rapi al Nino. Si de repente todo se pone oscuro, no te apures. Es porque se hizo de noche. Solo quería decirles a todos los seguidores
y a la vida darle las gracias por permitirme vivir todo lo que he vivido en esta vida. Mensaje de corazón. Sí. Sigue ladrando los perros. Señal que son bravos. Esa es la rueda a Valentín Elizalde. Que voy avanzando. Le estoy echando a la fogata los palos que te quiero echar a ti, mija. El que es perico no es guacamaya. Saludes. Al buen entendedor no lo reprueban. Dígalo. Míralo. Entre broma y broma, me da mucha risa. Anótale. Dime de qué presumes y te iré presumido. Saludos. Perro que ladra hace mucho ruido. Y ya que estoy caracterizado con las bromas, pues voy a intentar este truco que he intentado toda mi infancia y nunca me ha salido. Que es básicamente el de hacer, ¿cómo se llama? Malabares. Tres, dos. ¡Ey, cálmala! No puedo con dos. Tienes que agarrarme el dale. Soy una basura. Y nada, raza, este nada más es un video más para toda la gente que se ha estado divirtiendo con esta cura de bromas. A mí me mama mucho la cura así como random, la cura así como que bien meca. Simplemente me da mucha risa y quería compartirle esta mamada. Y si lo disfrutaron, pues ya saben qué hacer, lo que dice todo el mundo, y cuídense mucho. Ya saben que yo soy el Bromas. Y esto fue todo por hoy. Un video express. Ah, esperen la tercera parte de la exploración en Guadalajara. Éxito. Para que sepan qué pasó después de lo del árbol. Bye. ¿Ya? Grabando. ¿Es grabando? Sí. Thank you.